subtituladas en español, esperen a VideoCentro. Próximamente en VideoCentro encontrará los mejores títulos de las compañías productoras más importantes del mundo. Identifique a VideoCentro por este símbolo que es garantía de servicio y calidad. VideoCentro, renta de videocassettes con todas las de la ley.
he tenido que empezar a disfrutar la soledad de alguna forma, ¿no? ¿O la disfrutabas o te vencías? No la disfrutaba tanto, yo necesitaba el apoyo de mi familia. Al separarse de mi familia y al vivir cierto tipo de circunstancias, pues te vas adaptando a otro tipo de cosas. Y yo me tuve que adaptar a eso, a la soledad. Y de hecho llega un momento en que me empiezo a gustar. Corazón donde
Siento que no nada más Perú, sino en muchos otros países, el mundo en general está pasando por una circunstancia no muy agradable, y creo que lo más importante es espiritualmente, interiormente, sentirte bien, sentirte estable, ¿no? Básicamente eso es lo que yo trato de reflejar y trato de utilizar conmigo mismo, ¿no? No sé tú, pero yo
ellas también. Lo que soy y lo que tengo.
yo siento que todas las mujeres son ideales. Yo no creo que haya una más que la mujer que tú estás amando, la mujer que tú estás compartiendo tu vida, o la mujer con la que tú sueñas o piensas. Yo creo que esa es la mujer ideal para cada hombre. Pero yo creo que toda mujer puede ser una mujer ideal. ¿Y qué necesitaría tener para conquistarte? No tiene que tener nada, no es nada, no tiene que tener nada, ¿no? Porque una relación es una cosa de ida y vuelta, son emociones, son un llevarte bien, es un respeto más que nada, pero no es que deba tener nada en especial. ¿Y tú te has enamorado alguna vez? Sí, como claro, ¿sí? Pues imagínate, si no, ¿cómo cantaría bolero? Si no, todos los romances, yo creo que todo tiene una lógica. Si tú no puedes sentir o vivir muchos momentos y muchas emociones, después te resulta mucho más difícil interpretar canciones. Yo afortunadamente creo que parte de mis logros, de los poco muchos que haya tenido, han sido definitivamente por las experiencias personales que he ido encauzando a lo que es mi música.